buenos días a todos los televidentes de Aventura TV, a Raúl Leiva, que siempre acompaña el EDCA en la ciudad de Encarnación. Yo soy Fernando Sosa, soy miembro del Club de Vehículos Antiguos Bagre Muñatú. En esta ocasión nos encontramos celebrando la edición 2024 de nuestro EDCA. Inició el día de ayer sábado, tuvimos presencia de gente de Brasil, de Argentina y de todo el país. Registramos más de 300 expositores, mucha gente que vino a participar, la comuna Encarnacena. La gente de Aventura TV estuvo filmando, recorriendo los stands y entrevistando a estas personas, y van a ir viendo todas esas imágenes en el próximo programa que va a emitir Don Raúl en la semana. Asimismo, todas las fotos que Don Raúl y todos los equipos fotográficos fueron obteniendo del evento vamos a ir alzando en nuestra página de Instagram y de Facebook. A mi lado tengo al vicepresidente Manuel Cinca, quien también quiere exclamar algunas palabras en agradecimiento a los expositores. Así mismo, gracias. Agradecerle a los expositores que llegaron desde Argentina, expositores que recorrieron más de 600 kilómetros en algunos casos, que vinieron a exponer, otros llegaron de Entre Ríos, Argentina también, que recorrieron cerca de 900 kilómetros. Eso nos llena de alegría porque está trascendiendo las fronteras de Paraguay este evento en este lugar emblemático de Encarnación, que es la réplica de la estación del ferrocarril, que anoche estuvo repleta toda esta jornada y hoy sigue este día domingo radiante, ¿verdad?, con la presencia ya de familias que vienen a ver estos clásicos, vehículos antiguos de los años 20 en adelante, y que forman parte de la historia del automovilismo, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos por eso, ¿verdad?, por ofrecer una alternativa para el turismo aquí en Encarnación y para congregar también a los expositores, ¿verdad?, que tienen en su poder muchísimos vehículos clásicos, antiguos, y que causan un asombro en el público. Y estamos muy contentos por la presencia que tuvimos en esta edición del EDCA 2024 aquí en Encarnación. Asimismo, como estaba relatando el compañero Manuel Zincar, creemos que fue un éxito, ya que logramos mantener el orden y comentamos que este sea un evento familiar. La gente se portó, cumplió todas las reglas, no hubo ningún sobresalto, pasamos todo muy bien, y además queda decir que le esperamos para la edición sexta, que va a ser en 2025, en septiembre de 2025, así que la segunda semana de septiembre ya tienen agendado una cita con Encarnación y a seguir disfrutando de este evento. Y muchas gracias, Raúl, nuevamente, y a la gente de Aventura TV y a todos los expositores. Como yo siempre digo, como nuestro eslogan es el que nosotros somos meros organizadores y la fiesta lo ponen los expositores y toda la gente que viene a visitarnos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias y hasta el próximo año. Bien, muchas gracias a la comisión. La verdad es que para mí era un sueño estar hoy compartiendo con ustedes, con mi vehículo, y más que cumplir un sueño, doble sueño, porque no vine solo. Vino también lo que sería parte del club,
de vehículos antiguos de Formosa. Como anunció, fuimos 5 en la ruta haciendo una caravana, todos muy contentos. Y bueno, también trajimos un presente para lo que sería la comisión en agradecimiento. Muchas gracias.